Amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, chicos. Sí, esta vez presentando, como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora, Ghostbusters, chicos. Así es, los cazafantasmas para Android, para PSP, para el emulador, como le quieran decir. Ahí, como están viendo, bueno, primero están apareciendo estas cositas ahí, Atari, papá. Bueno, quiero, ahí está. Bueno, por alguna razón. El juego creo que está en francés, vos o vuestra familia, no sé. Está en francés, no sé por qué mierda tan francés el juego. Descargué el archivo de Europa porque no me aparecía español España, ni Latinoamérica, ni nada de esas cosas. Pero bueno, voy a ver si puedo encontrar en español y les dejo el enlace, obviamente. Pero bueno, yo voy a utilizar este, así que no importa. Ahí está, vamos a apretar X. Y esperen. Uy, esa musiquita. Pensé que iba a estar esa, la típica. Bueno, no sé si la voy a poner cuando lo vaya a editar, pero es que por si me tiran copy o algo. Pero bueno, esto es lo típico, ¿no? O sea, supongo que acá tenemos que buscar nuestro. O sea, dónde vamos a guardar y demás. Uy, yo jugué un juego parecido, amigo, en el Play 2, me acuerdo. Vamos a elegir si vamos a hacer un personaje hombre o un personaje mujer. Vamos a elegir el tipo acá. Ahí está. Bienvenido LSBS, no sé qué mierda dice la verdad, pero nos está diciendo que elijamos. Ahí está, vamos a darle. Y acá vamos a elegir la dificultad, si somos un debutante, si recién vamos a empezar, normal o difícil. Vamos a poner normal ahí porque no, yo soy esos jugadores casual así, o sea, no sé cómo le quieran decir. No me gusta jugar fácil porque es una mierda, hay que decirlo. Y difícil no es que no me guste, sino que prefiero disfrutar un poco más el juego jugando en normal. Porque difícil es que hay veces que te rompe la cabeza el juego y no podés creer. Que, o sea, qué bronca te da, ¿no? Aunque me he pasado juegos en difícil, ¿eh? Como el Infamous Second Son. Pero bueno, vamos a fijarnos acá. Tenemos opciones, la dificultad, jugar y acá nuestro perfil. Ir viendo el apartado, ¿no? Tenemos ahí en opciones el audio, los videos, bueno, lo típico. Que eso lo van a ir viendo ustedes. Ah, no me dejará cambiar el lenguaje. No sé, no creo. No. No sé por qué mierda está en francés, amigo. Bueno, vamos a jugar, vamos de una y ya está. No sé qué, bueno. Obviamente si lo consigo en español se lo dejo. Si no, los voy a dejar en inglés, que algo es algo. Ah, disculpen, estoy resfriado. Pero bueno, ahí está, supongo que estamos entrando, estamos viendo. Me gusta mucho. Amigo, me gusta mucho esto, ¿eh? Claro, ahí está, con estos botoncitos. Vamos cambiando. Me gusta mucho esto. Bueno, vamos a tocar acá. Ah, ahí tenemos nuestro perfil. Bien, bien. Bien, bien. Uy, pero ¿por qué se ríen, amigo? ¡Qué gana de matarlos! Tranquilo, tranquilo. Amigo. Me gusta el idioma, el francés, pero no soporto cuando me... Al menos me está hablando la vieja esa en el juego, boludo. No, es que no me gusta. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que venir acá con los chicos. ¡Hola, brothers! ¡Hola, brothers! Ya somos un cazafantasma más, ¿eh? Estos son los de la peli, ¿no? Sí, de no sé qué, no sé cuándo le está diciendo ponete el casco, pelotudo. Ahora vamos para allá. No sé qué. Bien, entonces vamos a bajar aquí y vamos a arrancar la misión, ¿eh? Supongo, ahí está, vamos al autito. Uy, estaría de más. Uy, ¿qué pasó? ¡Se escapó el fantasma! Me gusta. Uy, apareció ahí. Pero ¿cómo mierda se escapó, boludo? La vieja de mierda esta no me gusta para nada, ¿eh? Habrá sido ella. Uy, hay que perseguirlo. Vamos en el auto, me muero. Vamos en el auto. Vamos en el... estaría cheto que nos dejen conducirlo, ¿eh? Pero bueno, no sé, es el mismo juego que jugué en el Play 2, amigo, qué nostalgia, no me acordaba. Bueno, claro, ahora estamos entrando acá y vamos a buscar al enemigo. Ok, ok. Debo admitir que me gusta mucho el juego, tiene un toque animado, y, o sea, amo el juego. Yo sé que en varios videos digo, si este video recibe mucho apoyo, prometo hacer una serie. Acá no prometo nada, pero me está dando ganas de hacer una serie, la verdad. Ok. Bueno, acá ya no sé ni qué mierda hay que hacer, ¿eh? Ok, hay que seguir a Peter, ¿eh? Peter es el gordito. ¿Dónde está el gordito? Ahí está el gordito, ¿no?
Bien. Quiero usar el armita esta, boludo. No, no sé cómo mierda hago. Estoy muy ansioso por utilizarla. La verdad, me gusta mucho el juego, eh. Me gusta mucho. Bien, bien. Hay que utilizar el ascensor. Vamos allá entonces. Muy bien. Seguramente haya que disparar con el R, pero todavía no nos va a decir. Bueno, ahí vemos a la dama. Hola. Bien, ahí está. Tenemos que pasar, dale, papá, gracias. Vamos a subir por acá. Y bueno, y quiero que empiece la acción, papá, que vamos 6 minutos de video y no, no empezó la acción. Ahí está. Algo va a pasar acá, ¿eh? Algo va a pasar acá. Hay que... sí, está por acá, está por acá. ¡Uy! Ahora sí se puede disparar. Me gusta, me gusta. Hace poco había salido una película de los cazafantasmas. ¡Ah, ya está! ¡Uy, qué hijo de puta! Vamos. Apunto para el culo, pero no importa. Es que en el emulador no es tan... No es tan cómodo. Vale, hay que seguirlo, ¿eh? ¿Dónde se fue el hijo de puta? El tema es que él puede pasar paredes, yo no. Pero se fue por acá. Se fue por acá porque deja el moco este. Sí. Hay que capturar a Bouffetot. No sé, capture el Bouffetot, dice ahí. No sé qué mierda es, pero bueno. Yo estoy buscando al fantasmita. ¡Ahí está el fantasmita! ¡Uy! Quedó solo contra él. ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta! Digo, me mató, pero no. ¿Y a dónde mierda se fue? Ta, la misión es capturarlo, ya fue de one. El tema es que el hijo de puta este, que tiene más experiencia que yo, se supone, me está siguiendo a mí, ¿o qué onda? Porque él se queda ahí quieto, o sea. En vez de enseñarme a mí, pero no. Bien, ok. Bien, ahora... Uy, qué hijo de puta, otra vez, boludo. Creo que ya no me está gustando para nada el juego, eh. Uy, ¿qué tengo que ayudarlo? ¿Qué onda? ¡Ah! Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Mirá que lo capturo, ¿qué onda? ¿Cómo hago? Reanimar. ¡Ah! Mis compañeros se pueden morir. Muy bien, vamos por el ascensor ahora. A ver qué onda. Bueno, supongo que tenemos la primera pelea. Ahora sí, ¿no? Porque me estoy aburriendo. Uy, amigo, ¿qué mierda tengo que hacer? Bien. Ok. Bien, bien, bien. O sea, los tengo que escanear, ¿no? Ok. Uy, casi. Bien, papá, bien. Uy, esto me hace acordar mucho el Phasmophobia, ¿no? Que nos aparece como son y demás. Míralo. Y ahora sí, atacar. Ahora sí viene lo chido, papá. Uy, el tema es que voy a tener que apuntar. Está difícil apuntar con estos botones, ¿eh? Considero que es una desventaja, ¿eh? Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, porque si no voy a seguir, se volvió entretenido, no lo voy a, no, no voy a mentir, hay que admitirlo. Mal, pena lo que está en francés, ¿no? Pero está, o sea, después lo vamos viendo. Voy a tratar de dejarles un link, ya les digo, si no está en español, está en inglés. Lo van a tener aquí en el link, en el comentario fijado, así que bueno, espero les haya gustado el video, chicos. Ya sabéis que si te gustó, me podés regalar un like y suscribirte si no estás suscrito. Ah, puedo cambiar el arma acá. También compartir el video en las redes con tu madre, padre, abuelita, con cualquiera, chicos. Así que bueno, si te gustó, ya sabes, sin nada más que decir. Adiós.